Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es David Puceto. Les quería contar un poquito de las tecnologías que tenemos en CASE, especialmente en lo que es pulverización. ¿Sí? Estamos introduciendo nuevas tecnologías y vamos a hacer un repasito de esto que venimos a presentar. Tecnologías de pulverización, estamos presentando un nuevo sistema que es el sistema InCommand Flex de control por pico en pulverización. ¿Sí? Donde nosotros estamos teniendo una evolución en lo que son los sistemas de aplicación. Históricamente, siempre las pulverizaciones arrancaron haciendo un control de la velocidad. Nosotros, para tener un caudal objetivo, teníamos que ir a una velocidad constante. Luego, finalizando los años 70, ¿sí? Tenemos la incorporación de controladores electrónicos de dosificación, que nos ayudaron a hacer velocidad variable, de poder modificar el caudal de aplicación electrónicamente. Y ahora lo que estamos presentando es un sistema que controla caudal y presión. Dijeron celulares en silencio, ¿no? Puede pasar. A ver. Aquí lo apago. Bueno, entonces, siguiendo con la charla. Ahora estamos presentando un sistema, ¿sí?, de control automático de caudal y presión en la pulverizadora. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la propuesta de valor de este sistema? Es poder mantener el tamaño de gota, que es lo que realmente nos importa en una pulverización, con un tamaño constante en un gran rango de velocidad, ¿sí?, que es en donde nosotros vamos a estar trabajando. En el sistema convencional, nosotros, a medida que vamos aumentando la velocidad, el sistema tiende a aumentar la presión y por ende disminuimos el tamaño de gota. Con el sistema InCommand Flex, a medida que aumentemos la velocidad, la presión va a estar regulada por estas válvulas, ¿sí?, manteniendo constante el tamaño de gota, asegurándonos la mejor calidad de aplicación. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Sí? Funciona a partir de un pulso, ¿sí?, una válvula PWM, donde nosotros modulamos un pulso. Ahí vamos a ver un poquito la... ¿Sí? Entonces, cada vez que, a partir de energía eléctrica, ¿sí?, vamos a controlar este émbolo que va a ir abriendo y cerrando, ¿sí?, muchas veces por segundo, hasta 10 veces por segundo, y va a dejar pasar o no líquido, ¿sí?, y nos va a permitir hacer la regulación del caudal. ¿Sí? Como para que se entienda como cuánto va a ir manejando. Entonces, hoy en una pulverización convencional, tenemos el pico 100% abierto en todo momento. ¿Sí? Con este nuevo sistema, nosotros al pico vamos a estar, vamos a pasar de 100 a 0 y vamos a poder regular el tiempo que tenemos abierto ese pico siempre a una misma presión. Entonces, como para explicar un poquito más lo que sería el ciclo de trabajo del sistema. Nosotros en un segundo, ¿sí?, tenemos 10 ciclos de trabajo que va a estar dividido en tiempos donde va a estar el pico abierto y el pico cerrado. ¿Sí? En ese tiempo que está abierto y cerrado, vamos a tener definida una dosis o un caudal objetivo. Entonces, nosotros vamos a poder ir regulando el caudal, dándole más tiempo de abertura o más tiempo cerrado, el sistema va a ir regulando el caudal que va a ir entregando. De esta manera, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros, a una presión constante, ¿sí?, con una pastilla, vamos a poder entregar distintos caudales y vamos a poder transformar, por ejemplo, una pastilla 0.8, ¿sí?, trabajando al 25%, vamos a poder pasar a trabajar como una 0.2. ¿Sí? Lo mismo al 50%, podemos trabajarla como una 0.4, ¿sí?, y al 70% ya trabajar a su nivel de trabajo objetivo. ¿Sí? Entonces, regular pico por pico también nos va a permitir ampliar el rango de acción de cada una de las pastillas. Otra cosa y otro valor agregado al trabajar pico por pico, ¿sí?, con estas válvulas, es que nosotros vamos a lograr aplicaciones uniformes también en aplicaciones en curva.
¿sí? Entonces, por ejemplo, en situaciones sin el sistema de AIM Command, cuando nosotros hacemos una curva, en el centro vamos a tener del botalón, vamos a tener mayor volumen de aplicación y en los extremos vamos a tener menor volumen, ¿sí? Por el efecto de la curva, de la velocidad del botalón. Este sistema lo que nos va a permitir es mantener la dosis objetivos en todo el botalón, ¿sí? Regulando cuánto va a aplicar cada uno de los picos. Ahí había sacado la diapositiva, pero ¿qué va a pasar en esta situación? Los picos de los extremos van a empezar a aplicar más, los picos del centro van a empezar a trabajar a menor porcentaje, entonces de esta manera vamos a lograr una aplicación más uniforme, ¿sí? Vemos acá en las tarjetas hidrosensibles como el ejemplo de cómo quedaría una aplicación con un sistema convencional o un sistema de pulsado, ¿sí? Yendo al caso de estudios, ¿sí? Yendo directamente a los ejemplos prácticos de la utilización de esta tecnología, podemos ver unos casos que tenemos en Brasil con el lanzamiento reciente de esta tecnología, donde se trabajó sobre un área de 5 hectáreas más o menos, donde anteriormente se estaba trabajando con sistemas convencionales y nos encontrábamos con esta situación, situaciones de subaplicación, ¿sí? Menos de la dosis objetivo, que generalmente están dadas por los arranques, ¿sí? Donde toda la bomba le cuesta llegar a aplicar la dosis objetivos, y son zonas donde nosotros teníamos un objetivo de aplicación para controlar una maleza o una plaga y no estamos haciéndolo con la calidad que queríamos. Y después nos quedan zonas de sobreaplicación, ¿sí? Donde por alguna razón la máquina empezó a aplicar más de lo que necesitábamos. Esa sub y sobreaplicación, trabajando con esta tecnología, se pudo reducir, ¿sí? De 20% a 9% del área, ¿sí? Quedando solamente algunas zonas, ¿sí? Por ejemplo, donde tiene que arrancar, donde todavía le cuesta llegar un poquito a la dosis. Pero se mejoró muchísimo la calidad de aplicación utilizando el sistema de pulverización pulsada. Y otra cosa importante, ¿sí? Haciendo un mapa de presión de trabajo, pudimos asegurar que durante toda la pulverización, durante todo el lote, tuvimos una presión de trabajo constante. Y eso nos asegura que vamos a tener un tamaño de gota constante, ¿sí? Y por ende podemos haber llegado al objetivo de nuestra planta o al objetivo de la aplicación con el tamaño de gota que queríamos, dándonos un mejor resultado de la aplicación. La calidad, ¿sí? Es indiscutida. A nosotros nos da un mayor rango, ¿sí? de velocidad para trabajar. Con un sistema convencional, si yo paso de 14 kilómetros a 20 kilómetros, afectamos directamente el tamaño de gota. Con el sistema AIM Command Flex pudimos pasar de 14 kilómetros a 20 kilómetros sin modificar mucho el tamaño de gota. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Entonces, en lo que es tamaño de gota, ¿sí? Tuvimos una mejoría del 45%, y en lo que es la calidad de aplicación, ¿sí? la distribución de las gotas, casi en un 216% entre un sistema y otro. Tenemos mucha menos variación y eso le da al productor la posibilidad de trabajar en un rango de velocidades más amplio. Este rango de velocidad lo van a ver directamente en la pantalla, entonces el operador va a estar seguro a la velocidad que puede ir haciendo un trabajo de calidad. Como ven, y por los ejemplos también que mostré, toda esta información se guarda en la computadora, entonces permite luego ser analizada y poder presentar reportes e informes de toda la aplicación. Por otro lado, también aumentamos, al tener pico por pico un controlador, aumentamos la cantidad de dosificación, la calidad de superposición. Bueno, acá me quedó mal la diapositiva, pero
podemos pasar de una superposición, en 9 secciones teníamos 6% de superposición, cuando pasamos a pico por pico, ¿sí?, solamente tenemos 3% de superposición. Eso termina siendo una reducción en el uso del agroquímico. Entonces, impacta directamente en el bolsillo, en la cantidad de producto que yo estoy aplicando. Entonces, 62% de sobreposición. Acá está un poquito más en detalle, ¿sí? Con convencional, nosotros tenemos el botalón dividido en secciones de varios picos, ¿sí? Con este sistema, nosotros tenemos un control de 36 secciones virtuales. Eso significa que dividimos el botalón en 36 secciones. No es exactamente pico por pico, pero sí está distribuido de una manera que en las puntas del botalón es pico por pico, en el centro es de a 2 hasta 3 picos. Entonces, la superposición que tenemos es mínima. En algunos casos con el número, ¿sí? Tenemos mejorías en la aplicación, ¿sí? 8% por no tener zonas ni de subaplicación ni de sobreaplicación, por tener eso más concentrado, ¿sí? Y en economía de producto, por mejorar la cantidad que nosotros aplicamos por sobreposición, ¿sí?, de hasta 6%. Otra cosa que nos permite hacer este sistema, ¿sí?, es todo lo que es dosificación variable. Podemos agarrar y cargar mapas de prescripciones, ¿sí?, previamente analizados para poder aplicar, no sé, en diferentes zonas para fertilización o por algún producto en particular. Y otra cosa que podemos hacer es trabajar con mapas de malezas, ¿sí? Nosotros podemos generar mapas a partir de drones, por ejemplo, es una de las alternativas. Detectar zonas donde tenemos más concentración de malezas y directamente con el sistema aplicar en los lugares donde tenemos esas zonas de infectación, ¿sí? Otra tecnología que es interesante y que está disponible en la máquina es la inyección directa de un producto en particular. Estas máquinas van a ver, si acá afuera tenemos la exposición, tienen dos tanques auxiliares al costado donde nosotros podemos poner un producto específico y hacer la inyección directa de ese producto en distintas zonas que queremos, sin tener que armar un caldo completo para hacer la aplicación. Entonces, a medida que vamos avanzando, podemos tener aplicar distintos productos, ¿sí?, en las distintas zonas del lote. Eso también está integrado con el sistema de AIMCOMAND Flex. Saliendo de lo que es el sistema de aplicación en sí, tenemos a unos accesorios interesantes, ¿sí?, como por ejemplo la estación meteorológica, una estación meteorológica que nosotros podemos colocar en la pulverizadora e ir teniendo un registro en vivo y en el momento que el operador puede ir viendo cuáles son las condiciones meteorológicas para aplicar, ¿sí? Entonces vamos a tener la velocidad real del viento y la velocidad aparente. Ahí vamos a poder tener una idea de la deriva, ¿sí?, de qué nivel de deriva podemos llegar a estar teniendo. Vamos a poder tener idea del factor delta T, ¿sí?, que es el factor que me relaciona la temperatura y la humedad para saber si estamos en el mejor momento para aplicar, ¿sí? Entonces, de esa manera, el operador va a tener también alarmas en el momento que está aplicando, porque hoy está en la cabina totalmente aislado, a veces no se le pueden pasar cosas, entonces va a tener de un sensor en el techo que le va a decir cómo está el clima realmente en ese momento y si las condiciones son buenas para aplicar o no. Entonces, esta información también va a ser guardada, ¿sí?, va a permitir documentar la aplicación. Así ustedes van a poder, después de hacer una aplicación, dejar registro de cuáles fueron realmente las condiciones en las que se aplicó. Y eso va todo en la misma pantalla con la que venimos aplicando. Después, otro sistema que también complementa muy bien a lo que es la pulverización es el autoguiado, ¿sí? Ya parece, de agricultura de precisión es hace rato que venimos trabajando, pero realmente en la pulverizador es muy importante el uso del piloto automático, ¿sí? Salir de no me importa por dónde paso y hacer este tipo de diseños en el lote.
a poder trabajar con piloto automático y sobre todo con señales corregidas. Nosotros recomendamos, y nuestras máquinas trabajan con una señal corregida, llama Center Point RTX, que es una señal satelital que corrige la posición de la máquina en el campo, ¿sí? Y te da una precisión de, con un error máximo de 4 centímetros, con repetibilidad, llamamos nosotros. O sea, que esos, a esa huella que nosotros marcamos, la vamos a poder volver durante toda la campaña y año tras año, ¿sí? Entonces, de esa manera me permite hacer una sola huella en el lote, más o menos 4 centímetros, ¿sí? Por eso nosotros vemos que la huella va a tener aproximadamente unos 40 centímetros, pero una de las mayores pérdidas que tenemos es con la pisada de la máquina, ¿sí? En cultivos de soja podemos llegar a perder hasta 4% del potencial de rendimiento por el pisoteo. Entonces, de esta manera buscamos esto, ¿sí? Que durante toda la campaña, al final de la campaña, encontremos una sola huella, una sola zona donde estuvo pasando la pulverizadora, ¿sí? Entonces, esto es otro complemento que también viene en las máquinas y también se le puede agregar a otras máquinas, que es fundamental tener en cuenta para una aplicación de calidad. Y por último, lo que es conectividad, ¿sí? Las máquinas tienen el potencial de conectarles un módem con telemetría, entonces nosotros podemos seguir todo lo que va haciendo la máquina, desde el celular, desde mi escritorio, vamos a ir grabando todas las informaciones que nos va dando, y todo ese paquete de datos enviado a la nube va a poder ser consultado tanto por nosotros como, si nosotros somos contratistas, por el cliente al que le estamos dando el servicio, ¿sí? O cualquier otra persona que quiera verlo. Entonces, no sé cómo venimos de tiempo, venimos perfecto. Entonces, bueno, en líneas generales, todas estas son las tecnologías que tenemos disponibles, tanto en pulverización. Estas mismas tecnologías más genéricas de piloto automático, telemetría, la estación meteorológica, también se pueden aplicar a otras labores de siembra, de cosecha, ¿sí? Entonces, son tecnologías que dentro de la marca están en toda la línea de productos. Así que, de mi parte, era eso que quería presentarles, y quedamos libres a si tienen algunas preguntas y si tienen algún tema en particular. No sé si fue muy rápido. Gracias, David. Bueno, preguntas, dudas, levantan la mano, les acercamos el micrófono. En lo que es la parte de pico a pico, tenemos el demostrador ahí en el stand. Si quieren ir y sacarse dudas bien de cómo es el funcionamiento, está ahí disponible para verlo en vivo. Porque realmente es una tecnología diferente a lo que estábamos acostumbrados. No sé, Santiago. No, creo que fue muy claro. No sé si alguno tiene alguna duda que quiera preguntar. Bueno, estamos sobra tiempo. ¿Querés comentar algo más? No, no me preparé más nada. ¿Ustedes son usuarios de la marca? ¿Usuarios de la marca, usuarios de tecnología? ¿Cuáles son sus...? ¿Trabajan con agricultura, algo de agricultura de precisión? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Algún tema en particular que quieran ver de maquinaria? ¿Dudas? Sí. Es una novedosa tecnología, digamos, sí. Pero la adopción o no, los beneficios los vemos claros directamente. Sí. El tema es qué costo tiene para más o menos para... Mirá, hoy por hoy tenemos la oferta de este producto, es embarcado, ya viene con la máquina, ¿sí?
y la máquina tiene un costo adicional a lo normal, más o menos rondará unos $30.000 más de inversión en esta tecnología, pero nosotros vemos que el retorno de inversión por la cantidad de aplicaciones que hace la máquina es en la misma campaña que se paga. Por eso hacemos tanto análisis de los mapas y llevamos también al cliente a que realmente mida y tome valor de lo que es la inversión que hizo, porque los resultados que da empezar a medir y empezar a trabajar con esta tecnología realmente les trae beneficios en la misma campaña. Los beneficios, como le mostraba, es por un lado la reducción de costos porque va a cortar pico por pico y porque vas a aplicar menos producto, pero por otro lado la calidad de aplicación que te asegura que el producto que vos estás usando lo vas a usar más eficiente con la tecnología normal. Eso también te va a dar un incremento en rendimiento de cultivo, ¿sí? y en eficacia de uso del producto. Bien probada en distintos lugares del país, porque el tema de conectividad, ¿viste? Sí. Uno sale con el celular, ¿viste? En Buenos Aires, Rosario, Córdoba, anda todo bárbaro, ¿viste? Okay. Cuando vas al centro norte de Santa Fe, Chaco y otros lugares, no te anda el celular, no te anda nada directamente. ¿Viste? Sí. No, bueno, eso es verdad. Yo anteriormente me refería puntualmente a lo que era el sistema de pulverización. En el sistema de lo que es la telemetría y lo que es la conectividad, hoy por hoy es uno de los limitantes, es el alcance que tiene la red celular, la red 3G al campo, ¿sí? Se está trabajando. ¿Te conectás a la red satelital o te conectás a la red? Acá con este sistema de conexión de datos te conectás a la red celular, ¿sí? A partir de 2G ya te permite enviar datos, pero la limitante es esa, es poder tener señal celular. La señal no está en todo momento en todos lados del campo, pero entendemos que en un punto del campo hay algo de señal. Entonces todo lo que es este equipo va guardando información, guarda toda la información y después cuando encuentra señal transmite todo lo que generó. No es tiempo real mientras no tengas conectividad total, pero sí tenés todo lo que es el respaldo de información y la posibilidad vos de hoy salir acá de esta charla, sentarte en un café y ver todo lo que hicieron tus máquinas ayer hasta hace un par de horas. Entonces, operativamente te da unas ventajas, ¿sí? De a poquito, hasta que tengamos la conexión total, le podemos ir sacando ventajas. Sí. Habías mencionado el tanque auxiliar, sí, con otro tipo de herbicida. ¿Eso va al mezclado antes del pico? ¿Tiene un pico aparte? Okay, el producto. Sí. Vos venís fumigando con el caldo Vos venís con un caldo original en el tanque grande, ¿sí? Y después estos módulos de inyección directa inyectan en el botalón. ¿Sí? O sea, se junta el líquido con el tanque original y el... Sí, se junta el líquido, pero muy poquito tiempo, el tiempo que pase desde el botalón hasta el pico. O sea, que inyecta y pulveriza las dos cosas. Acá tengo el técnico... Sería, ¿viste? Se va a juntar, digamos, agarra micro. Dos tanques aparte. Son dos tanques aparte, y viste, bueno, en cada tanque pone, por ejemplo, un producto, un graminicida, o con el otro tanque 2,4-D, y tienen dos bombas inyectoras. Y eso lo que va a hacer es juntar los líquidos, digamos, que viene con el caldo de pulverización, digamos, tanque de agua, digamos, y lo va a juntar en la bajada principal de la manguera antes que se distribuya la sección. Ahí tiene un mezclador. Y bueno, y viene de lo oro químico, viene del tanque y el agua limpia que viene del tanque principal, digamos, que en este caso son 3.500 litros. Sí, sí, el tanque original. Tanque original. Y vos después podés prescribir cuándo entra el herbicida del tanque auxiliar. Claro, vos eso lo podés manejar en forma automática, en forma manual. ¿Viste? En forma automática, vos lo que haces es hacer un mapa de prescripción para ver dónde están las malezas. Y bueno, y ahí lo configurás y la máquina Sorot va a aplicar esos productos, los tanques auxiliares, donde están posicionadas las malezas. Está bien. Sí, sí, para sí. No mezclar 2,4-D, claro, con un cletodín, poner una cosa, claro, así. Claro.
ese mapa de malezas es el que decíamos. Hoy por hoy podemos sacarlo hasta con drones. Hacemos el levantamiento con drones, bajamos el mapa de malezas a la pantalla y se hace la dosificación automática. Y vos podés tener una dosis para el tanque principal, una dosis para uno de los tanquecitos y otro mapa, digo, para el otro tanque. Podés tener, trabajar tres mapas de prescripción en paralelo. Entonces ese te da una versatilidad muy grande en el uso de la máquina. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Vos tenés una duda? No, quería hacer también foco que con el sistema In Command Flex, lo que mejoramos mucho, ¿viste? Mantener una presión constante independientemente de la velocidad, es la calidad de aplicación. ¿Por qué? Porque al trabajar con una presión constante tenemos un tamaño de gota uniforme, o sea, evitamos el riesgo de que se formen gotas chicas que pueden son más susceptibles a la deriva y gotas grandes que tienen poca cobertura, ¿viste? Las malezas o alguna plaga. Así que bueno, en ese sentido es bueno lo último sistema de pulverización y bueno, quería más que nada hacer ese pequeño comentario. Creo que lo explicaste, pero no lo entendí bien. La pastilla, sí. ¿Es común? Las pastillas son comunes. Vos le ponés a 0,2 y después Después el portapico es el mismo que viene en la máquina. PWM va a ir en el antigoteo. ¿Sí? Pero ¿cómo elegís la pastilla después? Si eso. Después la pastilla, vos ingresás en la pantalla, le ponés qué pastilla tenés y cuál es la dosis objetivo. Y ahí calcula, ella sola va a calcular qué pulso tiene que dar. Para si vos ponés a 0,2, 0,3, después te corrige el pulso solo. Exactamente. Y si esa pastilla no te da para hacer la cantidad de litros que vos querés echar, te va a saltar un error que no es compatible y vas a tener que cambiar de pastilla. Pero vos, cuando vos elegís la pastilla, en la pantalla vos le tenés que poner qué pastilla es la que estás usando. ¿Sí? ¿Hay posibilidad de este sistema, sí, instalarlo en otra máquina que no sea Case? Sí, 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 hay posibilidades. Es una tecnología, la tecnología con la que trabajas se llama la tecnología ISOBUS. ISOBUS es un lenguaje universal que comparten fabricantes de implemento con fabricantes de máquinas y desarrolladores de controladores, ¿sí? Como en este caso, este sistema es de marca Raven, ¿sí? Entonces, este sistema se puede usar con otro equipo que también tenga una terminal virtual ISOBUS que permita correr el software, digamos. Así que por eso lo hace compatible con otras marcas también.